Buenas tardes, mi nombre es Fernando Camaño. Estamos en Track Day Argentina, en el Autódromo de Buenos Aires. Una jornada espectacular. En esta oportunidad trajimos un Fiat 600 versión Abarth con motor Hayabusa, motor de moto, 1300 centímetros cúbicos, 230 caballos. Como pueden ver, una presentación espectacular y un auto ideal para poder disfrutar los Track Day. Este Fiat 600 tardamos 2 años en armarlo, se modificó absolutamente toda su estructura, tiene jaula antivuelco, frenos Brembo, obviamente las llantas, cubiertas modificadas. El proyecto duró unos 2 años, se hizo absolutamente nuevo, trabajo de pintura, suspensión y la colocación del motor de moto Hayabusa. Cuenta con el tablero de la moto original, la caja de cambios original secuencial. Y pueden observar cómo quedó el trabajo terminado. La verdad que poder participar en estos eventos en Track Day Argentina es un día excelente para disfrutar con amigos, poder usar este tipo de vehículos que en la calle no se puede usar ni el 10% de lo que podés, con seguridad, compartir un patty, una gaseosa, charlas, mates, disfrutar de un buen día y obviamente acompañados de amigos y de gente fierrera de la que podemos hablar de todo esto. Muchas gracias por darme la posibilidad de mostrar el vehículo a la gente de AutoStream y obviamente a la gente de Track Day de Argentina por facilitarnos este lugar y poder disfrutar de un día como este. En el Autódromo de Buenos Aires, gracias a una invitación de Ale Daly, hoy pude girar una vuelta con uno de los bravas de Automundo, que creo que corrí yo uno de ellos en Italia, no sé si sería este, pero es igual, así que supongo que puede haber sido porque eran 3 los autos que volvieron acá a la Argentina, y la verdad que un regalo muy lindo. Primero vi los fórmulas que hay, los Fórmula 1 sobre todo, que están muy bien reconstruidos y armados y mantenidos. Prácticamente te digo que algunos están mejores que cuando se hicieron. Me parece muy bueno esto, que la gente pueda venir a sacarse gusto y girar. Eso ocurre en todas partes del mundo. Acá faltaba. Entonces es preferible que vengan a andar en velocidad acá y no anden en la vía pública, que por eso son los accidentes tan graves que hay. Hola, buenas tardes, mi nombre es Nacho y estamos en el Autódromo de Buenos Aires. Hoy vine a girar a Track Day Argentina con mi Subaru, un Subaru WRX 2012. El auto es modelo 2012, es un Subaru impresa WRX. Finalmente es color gris plata y gracias a la gente de Stretch, ahora es color bronce, metalizado. Tiene modificaciones, la suspensión, tiene unos coilovers HKS, un intercooler Mishimoto. En esta oportunidad vine a correr con unas cubiertas Toyo R888 para tener mayor adherencia y mayor agarre en las curvas. Siempre es lindo venir a girar a los Track Day, ya que es un evento donde uno puede manejar tranquilo, no tiene riesgos, puede estar a su ritmo, está con gente que le gusta y hace lo mismo que a uno le gusta hacer acá en el autódromo, que es girar y divertirse y descargar tensiones y conocer y divertirse con su auto. Un saludo muy grande a la gente que mira AutoStream, a la gente de Track Day Argentina por permitirnos girar acá.